Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Okami, por fin otra vez. Y teníamos que buscar a los perros. Esa es toda la información que tengo. No me acuerdo dónde... O sea, sí, rescatamos a un perro y por rescatar quiero decir me dio su esfera mágica poderosa y me dijo, ande y veste por ahí, yo paso de ir. Básicamente... Pero técnicamente está rescatado. Pero nos faltaban, voy a decir, dos más por rescatar, o puede que tres. Así que tenemos que irnos a la porra de aquí. E ir a... Interrogación. No lo sé. Ya veremos. Pero estábamos en el santuario de los búhos, o bar, o mafia, o lo que quiera ser que sea. Y el mapa no me deja nada claro. ¿Ah? Un segundo. No, espera, ahí dentro no me van a aclarar nada. Ajá, vale, podía cambiar de mapa. Tengo que volver para atrás posiblemente. Tengo que ir a la parte de la derecha. Al bosque de Agatha, que es de donde vine, posiblemente. O sea, por aquí. Ah, pero bueno, el otro día sí que hicimos cosas, nos cargamos a los abuelos, y eso es bueno. ¿Nos los cargamos o los desposeímos? ¿Qué más da? Para el caso es lo mismo, vamos a suponer que los matamos. Sin piedad. Ah, y ahora podemos dibujar agua. Y para dibujar agua, efectivamente, hay que hacerlo así. Agua para arriba. Lo cual me serviría para subir, pero es que no quiero subir ahora. ¡Vámonos! Pero básicamente eso es todo lo que hicimos. O puede que incluso menos. Pero sí, vámonos. Por aquí. Definitivamente por aquí. Porque sé orientarme muy bien. Pero es lo que me temía. Estamos volviendo para atrás. Teníamos un molinillo para darle al comerciante este, ¿verdad? Dame regalos, dame premios, dame lo que sea. Y lo que es más importante... Pero si es un molinillo, pensaba que se lo tenía que dar al otro. Y he hablado contigo para hacer tiempo. Mi mujer me ha pedido que lleve uno, pero tenía demasiado miedo como para acercarme al lugar. Si es tan amable darme uno, no. Gracias, perrita, me ha salvado la vida. Ya no tengo que preocuparme por el que mi mujer me eche la bronca. Solamente me das fe, dame dinero. Tenemos que comprar clases de karate o lo que fuera. Pero supongo que... ¿Y tú qué querías entonces? ¿A ti te hicimos ya algún favor? Ah, sí, la taza de té. Sí, no, no pienso, gracias. Vámonos de aquí. Hemos salvado la situación de nuevo, somos unos héroes. En medio del lago. Y a la sacerdotisa esa o lo que fuera, tampoco hicimos realmente nada con ella de nuevo. No sé si habrá que volver ahí también. Bichejos, tomar semillas. ¿Verdura? Eso. De todas formas, he hecho falta un botón de correr. No comprendo... Esto seguimos sin la potencia necesaria para romperlo, ¿eh? Pues me gustaría. No puedo saber que hay cosas sin romper. Es malo. Tu chiquillo, no sé si quieres algo nuevo, pero me da igual. Yo busco... ¿Voy a tener que pescar? Voy a tener que pescar. Seguro. Ups, vale, la roca no se rompe. ¿Es en esta isla?
Se supone. El abismo profundo. Este es el famoso abismo profundo del bosque de Agatha. Gracias por la información. ¿Y bien? Me falta un perro. Oh. Vale. Esto explica todo. Has conseguido cuenta perdida. Esto no explica nada. Esperaba que hubiera... Oh, un perro ninja haciendo cosas ninjas en el árbol. Perro, ¿estás en las profundidades? Porque no me gusta mojarme. A ver, ahí hay una cosa con la que podíamos interactuar. Creo que tenía que dibujar un círculo en estas movidas. Oso de madera. Tengo un montón de cosas de estas que vender también. Y era mi segunda opción, que a lo mejor el perro estuviera por aquí. Sello de exorcismo, etcétera. Y animales a los que no dar de comer porque ya decide comer. También es posible que ese círculo realmente no esté señalando ninguna zona en particular y que simplemente diga que por aquí está. Lo cual es peor. Porque en cuyo caso voy a meterme aquí dentro, pero estoy más perdido. Hola. ¿Perros? ¿No? ¿Pescado sí? Esto es un problema. No habrá que venir por la noche y nada especial, no, no. Y seguro que no hay más plantujas para subir, efectivamente. Y siempre me equivoco de botón, por Dios. Pero esto es más tesoros y menos perros. Cuidadín. No sé cómo te estás sujetando a la rama, pero... tiene que haber algo más. Nada. Desiste. ¿Perro? ¿Eres un perro? No, pero es un hueso. Estamos tras la pista. Voy a entrar tras la cascada. No, tras la cascada estaba el árbol, ¿eh? Voy a ir por si acaso. Pero... no veo perros. Pero veo conejetes. Oye, ¿no tenían que alimentar...? Ah, no, no a todos los perros había que alimentarlos. Pero tenemos carne. Me estoy acordando de las puñeteras cosas ahora. En fascículos, como siempre. Pero sin prisa. Así cada vez que empezamos a jugar es como una nueva experiencia. Pero círculos para todo. Eso es la temática. También... ¿cuánto necesitaba para las mejoras? 140 más vida. Podría tener más vida. Aunque creo que iba a aumentar la bolsa espiritual porque sí. Por cambiar algo nuevo. El caso es que para quien acaba de llegar, estoy buscando al perro en el bosque de nuevo. Y el mapa dice, está ahí en medio. Y yo digo, no, es mentira. Pero... pues eso, que estamos... estamos en un dilema sin solución. A lo mejor tengo que hablar con la gente. Au. O buscar en todas las cosas estas. Pero me estoy llevando muchísimos tesoros que vender o que olvidar que puedo vender. No perros. A ver.
Esto es una tontería muy grande, pero... Se supone que está en esta isla. Por aquí. Pero aquí no hay absolutamente nada que me indique que podría haber un perro. Y yo pensaba que a lo mejor tendría que pescar porque estaba en el agua. No quiero hacer flores. Tampoco quiero romper el árbol de atrás. ¡El abismo profundo! No tendré que escarbar como los locos para el perro, ¿verdad? Porque sería donde buscas. A lo mejor de noche puede ser una lucecita. Aquí no hay perro. Me han engañado. Un momento. No me contesta, mierda. También se supone que debería iluminarse el amuleto cuando hay perros ninjas cerca. He pensado justo ladrar por a ver si me responde o algo, pero no. No hay entendimiento. Voy a hablar con la gente, por mucho que me duela. Seguro que el chiquillo sabe algo. ¿La bola estaba aquí antes? Florece bola. Nuez o lo que seas, gigante. Esto tiene que ser algo. Tal vez no. Chiquillo, ¿qué sabes? Cuéntame tus secretos. ¡No, eres tú otra vez! Oye, ¿no has visto por casualidad a mi perro? No es posible, no lo has vuelto a perder, es mentira. Siempre está conmigo mientras pesco y de repente desapareció sin darme cuenta. ¿Crees que se puede haber caído al abismo profundo? Pero es que no hay ningún abismo en el abismo profundo. Pone, aquí está el abismo y no hay nada. ¿Te refieres a pescar? Otra vez. ¿A que sí? El agua del abismo profundo siempre está algo turbia. Pero además hoy la superficie está muy revuelta. Mi experiencia me dice que el pez legendario está al acecho. La gente lo llama... ¡Tatami! Cuentan que se tragó la luna mientras se reflejaba en el agua. No es que piense que Tatami se puede haber tragado a Ometaro. Es que no, yo solo no puedo encontrarlo. Quizá debería decírselo a la mujer del manantial. ¿Quién? No sea la divina esa que no me adivinó nada. No, me he metido al combate. He escapado como un valiente, ¿no? Vale. Espera, buscando... ¡Ajá! Así se disparaba. Déjame un momentito de paz. Vamos a ver lo del abismo de las narices, pero es que el abismo es... Es que hay un problema. Hay un problema grande. Que no me acuerdo cómo pescar. No tendré que utilizar un objeto o algo así, ¿verdad? A lo mejor desde Okami al agua puedo lanzar la red. No puedo lanzar la red. El chiquillo nos explicó cómo utilizar la caña, pero pensaba que solamente podía pescar cuando estaba el chiquillo presente. Si puedo pescar yo solo, no recuerdo qué dibujo tengo que hacer, pero a lo mejor había algún... Mover el agua... A otro sitio, a lo mejor puede servir.
Amanecer, restauración, tajo, bombas, flores, nenúfares. Ah, lo de las hojitas voladoras. Voy a buscar a la adivina que estaba por aquí abajo. Pero seguro que me vende alguna tontuna y no me soluciona nada, ya lo verás. No hay nadie que me pueda vender una caña de pescar para pescar a mi pez, al pez ese legendario y a mi perro ninja. Y al perro del chiquillo, a lo mejor ya ni eso. Porque está claro que no lo quiere, vamos. Ni el perro al dueño, ni el dueño al perro. ¡Ey! Pero venir aquí no va a ser tan inútil. ¡Agua! Apaga el fuego. He alejado la cámara y no sé cómo. Hueso sagrado mediano. Más energía solar, no hace falta. La mujer instalada otra vez no me ayudó en nada. Imagino que va a ocurrir lo mismo de nuevo. Pero habrá que venir. Viene recomendada. Y a ver si le puedo vender todas estas tonterías. Espera, 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 espera. No hemos terminado aquí. Sube. ¡No! ¿Será posible? ¿Puedo hacer que suba esto más? Tenemos un problema tú y yo. Vuelve a bajar. Nah, esto no sube más. Me cago en mal momento. Me parece que siempre sube a la misma altura, por desgracia. ¡Y! ¡Uf! Por los pelos. Para más tonterías. Que se pueden vender, que me van a venir bien, pero aún así. Tampoco sé lo que quiero. Quiero un perro ninja. A ver, ¿tú eres la que me han dicho? Quieto. Ahora. No me han dicho nombre. Sabía que vendrías, loba blanca. Tienes problemas, ya he venido antes. Bueno, si tienes dinero, estoy lista. ¿Te interesa? Me cago en. Pero es que además estos son chetos. Es decirte lo que tienes que hacer. El problema es que sé lo que tengo que hacer, pero por otra parte no sé lo que tengo que hacer. Y no sé si ni siquiera es la que me han dicho. Escuchemos qué tienen que decir estos huesos, amiga. ¡Ah! Ya me viene, puedo verlo. Los otros espíritus desean hacer el. Deshacer el mal que bloquea el viento. Ayuda a una niña en problemas junto a una fuente sagrada del bosque. ¿La del perro es una niña? Reaparecerá un orgullo espíritu canino. No puedo decirte nada más por ahora. Deberías buscar pruebas tú misma. Solo ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Ande, vete a la porra. ¿Podemos robar algo por lo menos? Algo es algo. Esto no me acuerdo qué era, pero técnicamente es agua, ¿no? No. Bueno, me piro. Tenemos que ayudar al chiquillo barra chiquilla que ha perdido al perro. Ya, pero es que me dice, oye, es que me he perdido el perro en el agua. Ya, pero no puedo, salvo que con lo de sacar, lo de mover el agua de sitio pueda. O a lo mejor es que ni siquiera. Oye, tú eres el padre, ¿no? Hola, amiga, lo he visto a mi hijo. Hijo, o sea, no es una niña, es un niño. ¿Kokari? Últimamente he estado obsesionado con la pesca, pero me preocupa que no respete la naturaleza como se debe. Si no tiene cuidado, me preocupa que pueda meterse en líos. No obtendrás una caña de sobra, ¿no? Para pescar a un perro. Y ahí en esa casa no vive nadie, ya he entrado.
Y esta movida sigue estando aquí inquietando que no sé lo que es. Estoy atascado. Ah, mira, ya que estamos aquí, comerciante. Te voy a vender muchísima chatarra. Un botón para vender todo también molaba. Pero ya está hecho. Vale, que luego se me olvida. Voy a subir para arriba o a lo mejor en la parte de abajo. No he conseguido casi cosas de estas. Colmillos. Debo tener poquitos. Cuatro solo. ¿No me deja comprar hechizo de viajero? ¿Tengo demasiados? Ah, no. Tengo cuatro de estos, pero tengo cero. Tengo cero colmillos. Y el contador pone que puedes tener hasta cuatro cifras de colmillos. Es un poco optimista. ¿Voy a tener que entrar a la mazmorra del bosque? Espero que no. Es que claro, la señal esa tampoco me dice nada. Vamos a dar vueltas de forma aleatoria. Si no, siempre puedo volver incluso más para atrás todavía. ¡Ajá! ¡Mira, agua aquí! ¡Es tan limpia y fresca! A ti no te conozco de antes. Bueno, hora de trabajar. Aquí está el barril. ¡Mira quién hemos encontrado! Cusinada ya, si es que es la del pueblo, vamos a decir que es la del pueblo. La que hacía el saque. O algo. ¿Qué haces por aquí, dulzura? Oh, sois vosotros y soy un iguala de nieve. Estoy aquí preparando todo para el festival anual Kamiki. He venido a coger agua para el saque sagrado que ofrecemos a los dioses. Se dice que el agua del manantial de Hitosio tiene poderes divinos. Lo utilizo siempre para elaborar el saque sagrado del festival. Es el método tradicional para hacer el saque de las ocho purificaciones. ¡Espera un segundo, cielo! ¿El saque de las ocho purificaciones? ¿Te refieres a la bebida sagrada de la antigua leyenda? Así es, la leyenda que se remota a la época de Izanagi y Shiranui. Todo se remota a la época de Izanagi y Shiranui. Es el saque milagroso que usaron para vencer a Orochi. ¿Cuántas cosas sagradas utilizaron para vencer a Orochi? En la leyenda que nos contaron al principio no usaron nada. Vamos. Emborracharon a la bestia y le cortaron las ocho cabezas. Ya digo, no fue así la historia que conocemos, pero vale. La verdad es que huele tan fuerte que emborracha cualquiera. No sé si la leyenda es cierta o no. Ofrecemos saque a los dioses durante el festival y rezamos por la paz. Sigue hablándome, no te hagas la interesante. A propósito, dulce cusinada, me estaba preguntando. ¿Vas a llenar ese barril de agua? Sí, hace falta bastante para todos los de la aldea. Llenaré el barril hasta el borde. ¿Pero cómo vas a poder coger un barril tan grande lleno de agua? Y aunque lo consigas, ¿cómo vas a llevarlo hasta la aldea? Ah, tienes razón. No lo había pensado porque es Susano el que suele ocuparse. Puede levantar el barril como si fuera ligero como una pluma. Pero yo sola no lo conseguiré, no sé qué hacer. ¿Cómo puede ser tan tonta de no pensarlo antes? Me pregunto cómo voy a meter el agua del manantial en el barril. Eso te ayudamos, pero... ¡Qué tontita es! Tú te callas, bicho. Vale, no, me repite lo mismo. Sí, no tenía que haberlo leído. Ya sé lo que tengo que hacer, juego. ¿Qué cosas? ¿Cómo ha entrado el agua en el barril por sí sola? ¡Magia! Que siga haciéndolo, ¿verdad? Ahora dale de beber el saque al perro. ¡Sí! ¡Es maravilloso! El barril se ha llenado de agua del manantial.
Esto será suficiente para el saque sagrado del festival. ¡Excelente! Solo queda llevarlo de vuelta a la aldea. Susana, ¿dónde estás? ¿Llevarlo de vuelta a la aldea? Sí, debe de pesar una tonelada. ¿Qué es eso? ¿Qué, queréis un poco del agua del manantial? Lo siento, enseguida me voy con mi barril. ¡Corre! No. Podríamos haber hecho algo nosotros también. No des un paso más, demonio. Estaba dando un paseo y mira lo que me encuentro. ¡Oh, eres tú, Susano! ¿Susano? Voy a tener que hacerlo yo, claro. Como le toquéis un solo pelo a la señorita, será lo último que hagáis. Son varios. Yo, el gran Susano, descendiente de Izanagi, os lo prohíbo. No tengas miedo, Kusinada. Susano ha llegado para salvarte. Oh, esto pinta mal. Yo blandiré mi espada en nombre del amor. ¡Al ataque! Técnica Susano de la espada del amor ardiente. Espera, quieto. Deja a Kusinada en paz. ¡Ah! ¡Susano, cuidado! Bueno, ahora carga con el barril. ¡Lo has conseguido, figura! ¡Ha sido increíble! Parecías un poco aterrado al principio. ¡Pero has salvado a la señorita! Susano. Oh, gracias por salvarme. No me esperaba ver yokais por aquí, qué raro. ¿Estás herido? Susano. Lo sabía. Lo sabía desde hace tiempo. Han ocurrido muchas cosas extrañas desde entonces. La roca en la aldea de Kamiki, después el combate contra el oso. Y ahora esto. Mi espada está poseída por una fuerza extraña. Escúchame bien, espíritu que controla mi espada. No me controlarás como una marioneta. Por todos los dioses, acabaré frustrando tus planes diabólicos. Oye, carga con el barril. ¿Será hijo? Cómetelo, da igual. ¡Qué ascazo, babas de loba! Y suena el magnífico, se ha ofendido. ¿Por qué debería...? ¿Dónde está Susano? ¿A dónde va con tanta prisa? A escaquearse de trabajar. Se ha marchado sin decir una palabra. ¿Qué le ocurre? Se acaba de ganar el combate. Ahora es el momento de conquistar el corazón de la damisela. Por lo menos le podría haber echado una mano con el barril. No pasa nada, estará ocupado con cosas más importantes. No hace falta que le molestemos con eso. Estoy segura de que puedo hacerlo yo misma, como sea. Eso parece el grito de Kokari. ¿Qué es un Kokari? Ya se ha vuelto a meter en líos el chiquillo. Sería buena idea ir a echar un vistazo a mí. Ya, pero vamos a dejar a esta cargar el...
Anda, el emblema Satomi ha aparecido de repente, ya era hora. Entonces eso significa que toca pescar. Ah, no, no te puedo ayudar arrastrándote. Uf, es muy pesado, ¿me puedes echar una mano, bola de nieve? ¿Qué dices, reina? ¿De verdad crees que esta bola de pelo puede llevar ese enorme barril? Esta zona parece despejada y llevas contigo el agua sagrada, con propiedades especiales, así que no te atacarán de camino a casa. Ya, el problema es... mover... bueno, da igual. Quiero coger eso. Y vamos a ver al chiquillo. ¡Oh, no! ¡Mierda! Es otra de estas que no puedo escarbar. Necesitamos afilarnos las zarpas. ¡Ay, delicioso! Adoración o lo que sea que podría estar ganando. Le daremos de comer a los ciervos mientras. Necesitaba 300, pues aún queda. Chiquillo, ¿quieres que pesquemos? Claro que quieres que pesquemos, vamos para allá. Ha cambiado de posición, está claro. A ver si lo adivino. Más peces. ¡Vaya, chaval! ¡Has pillado una buena pieza! Con el escándalo que estabas montando creía que eran los yokais. ¡Umetaro! No te espatarres, Amaterasu. ¡Demonios! Mi sedal se ha roto otra vez. Vaya por Dios, qué casualidad. ¡Maito seas, Tatami! ¡Te cogeré! ¡Pagarás lo que le has hecho a Umetaro! ¿Hablo siquiera o directamente pasamos a...? Hablo. ¡Ey, chaval! ¿De dónde ha salido ese mastodóntico pez? Me ha parecido ver a tu perro Umetaro atrapado en su boca. Ese era Tatami, el pez legendario. Cuentan que se tragó la luna mientras se reflejaba en el agua. Así que era cierto que vivía en estas aguas tan turbias. Pagará por haberse tragado a Umetaro. Tu perro suele entrar en el menú de muchas criaturas, ¿verdad? No tengo sedal para mi caña, pero visualizaré a Tatami. Esta será la venganza por Umetaro. ¡Te vengaré, Umetaro! A mí esto se pone cada vez más interesante. De fin interesante. Ese Tatami sería un buen trofeo. Vamos a ver si podemos ayudarlo a atraparlo. Pescamos, ea. No. Eso es lo que quería oír ya, tampoco es que tuviera más opción. Vamos a pescarlo. Y luego solo que rescatamos al perro y el perro decía, no, es que yo quería que me comieran porque no sé qué. Y no nos lo agradecerá nada en absoluto. Vale, Ami, ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Dibuja una línea. No permites que se escape el pez enorme. Ya, pero es que ahí no hay ningún pez enorme, pero ese pez está bien. ¡Ha picado! Oh, ¿y ahora qué? Ah, tenía que guiarlo y luego darle a la X y a algo más. El problema es que ya no me acuerdo. Tenía que ir en la dirección contraria al pez. Vale. Vale, entendido. ¡Despierta, bola de pelo! ¿No viste ese pez? Tienes que poner de tu parte ya, pero es que tenía que cortar al pez. Lo siento, pez. Muere. Pensaba que tenía que hacer un círculo. Has capturado una cosa que no vale para nada. Ahora vamos a capturar otro pez que tampoco es el que buscamos. Imagino que a la tercera va la vencida, ¿no? Es la ley. Eso no es un pez.
pero está más delicioso. ¡Has capturado la langosta! Ya tenemos cena. ¡Ajá! Mira qué casualidad. ¡Ha picado! ¡Pez! ¡Ah! Tiene varias rondas. Es muy grande. Muérase usted. ¡Has capturado a Tatami! Y con un poco de suerte no volveremos a pescar nunca más, pero seguro que hay que pescar alguna vez más. Tendremos que sacar un dragón gigante del agua a estas alturas. ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Atrapé a Tatami! ¿Cómo has podido sacarlo del agua? Aunque esté inconsciente el pez ese, si pesa como 10 veces más que tú. ¡Hey, yo aquí preocupándome por ti, chaval! ¡Eres un pescador excepcional! ¡Puedes estar orgulloso de ti mismo! Si utilizas la magia para poder pescar los peces, así yo también. ¡Sigue pescando! Y no te olvides de llevar sedales si vas a pescar, si es lo suyo y... ¿Cómo podré volver a pescar? ¡Umetaro! El perro está vivo seguro, ya verás. Seguro que está viviendo hasta con comodidades dentro del pez si tiene espacio. ¡No volver nunca! Y sigue lloriqueando. ¡Oye, chaval! ¡Deja de preocuparte! El perro estaba vivo hace un minuto, lo hemos visto salir de la boca. ¡Mira! ¡La superficie del abismo profundo! ¡Brilla como un espejo reluciente! ¡Qué bonito es el reflejo de la luna! ¿Dónde está la luna? ¿Por qué solo puedo ver su reflejo? ¡Mira otra constelación! Vamos a dibujar la luna, no, vamos a dibujar un conejo. Más o menos. ¡Ah! Eso es un mazo de esos que utilizan para amasar... No sé exactamente el qué. Pero es muy típico. Oye, conejo, estamos por encima tuyo en la cadena alimenticia, o sea que no te... ¡Oh, Amaterasu, origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros! Tras tu partida me refugié en el reflejo de la luna. Fui tragado por un pez y esperé pacientemente en su estómago. Ahora que ha aparecido un rayo de esperanza, he regresado. Para pegarte un mazazo. Yo, Yumigami, dios de la luna, cubro la tierra con mi pálida luz. Usa esta luz en tu beneficio para que te ayude en tu viaje. Los conejos de la luna hacen mochi, lo típico, vamos. Si tú lo dices. Yumigami, dios de la luna. Así que Tatami engulló de verdad el reflejo de la luna en el agua. Aparte del perro, pero vamos, que le den al perro, supongo ya. Ahora también es la técnica luz de luna. Puedes dibujar una luna en el creciente en el cielo y dime que puedo hacerlo de noche cuando quiera. Dicen que tiene el poder de convertir el día en noche. Fantástico. Ahora, una luna es más difícil que un círculo. ¿Cómo funciona eso? ¿Crees que puede funcionar? Trazando una línea curva en el cielo haremos salir... Si es solamente una línea curva, sí que puedo hacer eso. ¿Haremos salir la luna?
Ah, la constelación está ahí. No funciona, lo vas a intentar. Quería ver al puñetero conejo. Veste a la mierda. Funciona. No hay que dibujar una luna, de verdad. Hay que dibujar un rayajo también. Hasta ahí puedo llegar. ¡La luna acaba de salir! Ah, tienes el poder de convertir el día en noche. Jiji, piensa en los placeres nocturnos que nos esperan. Cállate, Isun. Sí, suena tentador, pero lo primero es lo primero. Cállate, Isun. Tenemos que cumplir el trato que tenemos con la princesa Fuses. Ya, pero es que el perro... Un segundo. Era uno de los perros ninjas todo este tiempo, te maldigo. ¡Umetaro! Ha salido de la boca de Tatami. ¿Está bien? Sabía que Umetaro reaparecería. Por eso te dije que no te preocupases. Me refiero a que no hay más que verlo. ¿Quién querría tragarse un chuzo tan sucio y poco apetecible? ¿De verdad? ¡Sí! Nunca había visto un perro tan feo en toda mi vida. ¿Qué? ¿He dicho algo malo? Solo le estaba tomando el pelo al chaval. Loa Blanca, ¿por qué tienes en tu poder el emblema de Satomi? Pensaba que me iba a preguntar que por qué iba con el mamarracho este, pero... A eso sí que no sé responderte. Ese aroma tan familiar en el aire, mis antiguos camaradas. Y ese olor emana de ti. ¿Cómo? Si apestamos o no es cosa nuestra. Es que no nos gusta bañarnos, eso es todo. ¡Espera! ¿Acabo de decir algo sobre el emblema Satomi? El portador del emblema Satomi debe probar que es digno. No pienso enfrentarme a ti. Yo sé quién te ponga a prueba. Te he rescatado de un pez gigante. Veste a la mierda. Jin, guerrero canino Satomi. Jin. O sea, que no se llama ni parecido a como le ha llamado el otro. ¿Cómo? ¿Es uno de los guerreros caninos? A mí este perro busca bronca. ¿Quieres luchar? No, ¿por qué tiene que haber tanto odio? Pero por otra parte, sí, por desagradecido. Nunca pensé que algún día iba a tener que darte lo tuyo, Umetaro. Tú te lo has buscado, ¿preparado? Podrías hacer algo... Tú también, Isun. Y otra más de regalo. ¡Ah, pones bombas! Gracias por... decírmelo de antemano. Pero yo puedo campear. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, vale. Las trampas. Se ha meado encima mío y me ha apagado la llama vital. Déjame, en cuanto me vuelva el tintorro te vas a cagar. Campea. ¿Cuántos jefes, básicamente a base de entre el perro y el samurái es extraño, nos hemos enfrentado sin volver a entrar a una mazmorra de verdad? ¿Llevamos más semijefes? Que la hostia, por lo menos le hemos robado los cuartos. Pero me ha seguido meando encima el desgraciado. Sabía que la princesa Fuse me convocaría. Es mi deber derrotar al yelmo carmesí en el santuario del viento. Ah, Dios, ni me acordaba ya del santuario del viento, que todo esto lo estamos haciendo para entrar en el segundo templo. Santa madre de Dios. Como tengamos que hacer todo esto para entrar a cada uno de los templos... El juego va a ser largo de narices. Pero ese niño y su padre me salvaron de una muerte segura. Les debo la vida. No puedo abandonarlos. Dame tu cacharro y tira por ahí. Fabuloso. Has obtenido Orbe de Justicia. ¿Qué ha sido eso? ¿Y qué te pasa en los ojos? El orbe te ha elegido a ti. Yo tengo que preocuparme más. Ya no tengo que preocuparme más. Incluso separados el corazón de los guerreros caínos late como uno. Pasaré el resto de mi vida bajo la apariencia de Umetaro. ¿Qué? ¿No volverás junto a la princesa? ¿Todo esto lo está oyendo el crío o...? Está ocurriendo en nuestra mente. Después de tantos esfuerzos... Ahora está en tus manos.
Tira por ahí. Yo me preocuparía más bien de por ti, por el chaval. Sí, vamos, no pienso volver a pescar. Hasta luego, chiquillo. Podríamos habernos llevado un cacho del pez ese o algo para comer. Para curarnos la vida. Siguiente parada. Volver más hacia atrás todavía. ¿Cómo se volvía hacia atrás? ¿Ah? ¿Por la puerta esta? ¿Para arriba? Vamos a decir que es para arriba. Eso es verdad. Le hemos salvado a nosotros la vida también dos veces. Podría venir y luchar con nosotros o algo. Por lo menos para mearle a los enemigos y ridiculizarlos así. Hacia los llanos, supongo que es por aquí. De todas formas, seguro que tenemos que volver a rescatar al perro ese. Volverá. Habrá sido devorado por alguna otra cosa, una... No, una planta ya ha sido devorado por ella. Y técnicamente una araña también. ¡Ah! ¡Eh! Has avanzado mucho más de lo que esperaba. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fu! Me llevo una eternidad llegar hasta aquí. ¿Cómo has podido llevar eso desde tan lejos? ¿Y cómo vas a traer hasta la aldea? No te preocupes por eso, no lo parece, pero estoy fuerte. Elaborar saques es mi trabajo, tengo que seguir adelante yo sola. ¿Has pensado en llevar cubos más pequeños? Te he subestimado, así aprenderé a mantener la boca callada. Eso no lo vas a aprender jamás en la vida. Gracias por haber venido a verme de todas formas. Esto es para los dos, por los problemas ocasionados. Un buen hueso. Toda la energía, fantástico. No me acostumbras en las constelaciones, ahí dibujas. Tenemos que ir para allá. Vamos para allá. Ah, agua no. Cerdos, ¿ya os he dado de comer? Vale. Podemos visitar el dojo de nuevo, a ver si tengo dinero para otra lección, pero no sé yo si tengo dinero. Ya que pilla de camino. ¡Oye, tú! Así que has vuelto, mi lobuna amiga. ¿Has venido a reforzar tus habilidades? Puede, pero es que esta es muy cara, pero a lo mejor puedo mearme en los enemigos. Me he dado colmillos. Aumenta el número de ataques del rosario. Pues venga, necesito más rosarios. Quiero más rosario. Así que decido volver a intentar dominar mis artes, ya que insistes, podrás aprender mi arte del combate en el dojo. Pero todo abierto, esta vez no pienso reprimirme. Eso sigue sin ser bueno que lo hagas con la cabeza. Etcétera. ¿Entro para adentro? ¿Acaso el miedo te hace dudar? Ve adentro y empecemos con tu entrenamiento. Vamos a empezar la lección. Practicaremos el arte del rosario cólera espiritual, que es machacar cuadrado más, ¿verdad? Tómatelo en serio y recuérdalo tal y como vamos a entrenar. Consejos. Pulsa el botón cuadrado. Luego pulsa el botón cuadrado. Y puedes hacer más golpes. Cuanto más pulses el botón cuadrado, más poder... Muy bien. Esto si me lo pones dentro de un menú, no hace falta tanto rollo. Y bien, ¿lo has entendido? ¿Cómo no...? Machacar cuadrado, sí lo he entendido. Te otorgaré este manuscrito del movimiento. Consúltalo cuando se te olvide cómo machacar cuadrado. ¡Asimílalos en cuerpo y mente, en guardia! Pero no tengo equipado el rosario, tengo equipado... Dame un momento. Más spameo de cuadrado. Que hace un combo de 44 golpes el solo. Muy bien. Oh, no está mal. Practica. And Dave, este me pone.
Aún así, en cuanto me den otro rosario, me cambio el espejo este. Prefiero el rosario mil veces. ¡Suficiente! ¡Escúchalo! Va a ganar experiencia, es una habilidad mirable, pero nunca bla 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 bla. Rezaré para que no lo olvides. Maravilloso. ¿A qué hemos venido? Ah, sí. Ahora, necesitamos más rosarios. El rosario me parece bastante mejor que el ataque este, que el arma normalita. Pero como tengo menos nivel... También me dieron un polvo de oro para mejorar las armas, ¿no? Cuando me den el segundo rosario lo mejoro de inmediato. Baja, por favor. ¿Estamos volviendo al pueblo? Creo que estamos volviendo al pueblo inicial. ¿O no? ¿Dónde estoy? Sí, hemos vuelto. ¿Teníais un perro ninja todo este tiempo y no me lo habéis dicho? Y puede que sea el último y a lo mejor vamos a poder ir a la segunda mazmorra. ¡Aleluya! El emblema Sato me acaba de aparecer, eso quiere decir que perros. Ya sé cuál perro es, el perro este que cogía nada más al principio. Todos los perros que me he encontrado eran perros ninjas. Tú, te vienes conmigo, vámonos. Ven para acá. No quiero que rechistes. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte así? Me recuerdas a cierta estatua de alguien que ya conozco. ¡Es el emblema Satomi! ¿Has venido a llevarme junto a mi maestra? ¿Has oído eso a mí? Si llevas eso significa que venís en nombre de la princesa Fuse. Pero no pienso moverme, el festival empezará pronto. Tiene las prioridades... en orden. Pues nos quedamos al festival y luego te vienes. Si no tenemos prisa. ¡Chu, guerrero canino Satomi! Esto tiene que ser una broma. ¿Eres uno de los guerreros caninos Satomi? ¿Y vas a ignorar la llamada de la princesa por esperar un festival? Vuelve aquí esta noche, tenemos que hablar de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? No sea de perro a loba. Ya se ha hecho de noche. Portas el emblema Satomi, deberías conocer lo que decreta. Sellaremos nuestras diferencias de hombre a hombre, puño contra puño. No tenemos puños tampoco, tenemos paticas. De hombre a hombre, puño contra puño, si te refieres a escarbar en el huerto de la madre, ya lo hicimos y te ganamos. No sea de perro a loba, pata contra pata. ¿Y vas a dejar que este gamberro te hable así? Eso nunca. No puede haber un festival de verdad sin gente que no la líe parda y acabe a hostias. Puedes decir que no a una... No puedes decir que no a una pelea, ¿verdad? Enseñémosle a ese chico cómo lucha una campeona cava hoyos. Por lo menos sabe que somos los campeones. Piu, 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 piu. Mierda, campear no funciona, viene por nosotros. Pringao. Te creas mucho, pero ya no eres nadie aquí. Ya no tienes el título de cavar joyos. Au. En el huerto. Se ha empanado. A por él. ¿Esto te dejará vendido? Puede. También pones bombas como el otro. Pues no pienso acercarme. Pringa, ojalá pudiera humillarte, pero no tenemos esa habilidad todavía. Necesitamos más dinero. Aunque no queda mucho. Muy bien, saco de pulga, nos debes una buena explicación. ¿Por qué ignoras la llamada de la princesa por esperar el festival? No soy el auténtico Hayabusa. El auténtico Hayabusa murió en el bosque junto al padre de Musikai. Cuando fueron atacados por unos monstruos.
Intenté salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Antes de morir, Hayabusa me hizo prometer que protegería a Musikai. Me dijo que un día una flecha maldita caería del cielo, una flecha que sentenciaría a Musikai. Una noche de luna llena al chiquillo. Por eso me quedé en la aldea. He estado esperando a la luna llena durante el desarrollo del festival. Nadie supo nunca que suplanté a Hayabusa. La noche de la luna llena se acerca, no me iré. Mi deber es respetar la voluntad de Hayabusa, protegeré a Musikai. No pasa nada, si ahora mismo todo el mundo puede trabajar en diferido. Has conseguido Orbe de Lealtad. Tenemos un Orbe del Poder, Satomi. Dime, ¿has entendido lo que quería decir Hayabusa? ¿Algo sobre una flecha que caería del cielo sentenciando a Musikai? No es una historia muy alegre para un festival ya, pero el festival este no se basa en el festival ese de sacrificar a las mujeres a Orochi, para empezar. Esperamos que no se refiera a la leyenda de Orochi y la flecha. Ami, hemos reunido los tres orbes de Satomi de los guerreros que los guerreros Kainos tenían. Sé que prometimos traer de vuelta a los perros, pero por lo menos le podemos llevar los orbes a la princesa Fuse. Me pregunto, ¿crees que podrán vencer a Yelmo Carmesí en el Santuario del Viento? Os supongo. Si no, ¿para qué hemos venido? Ahora, ¿dónde está ese festival? Hemos venido al festival, pero claro, supongo que sin el saque poca fiesta va a haber. No pasa nada, podemos seguir escarbando los nabos. Vale, para el camino. Vamos al templo, que puede o puede que no podamos ir ya. Se supone que tenemos a todos los perros coleccionados. Vamos a ver si por fin nos dejan. Ay, Dios. No combate, que estaba mirando el mapa. Venimos por abajo, pero ahí no hay camino. No me apetece, gracias. Total, es que tampoco me dan mucho dinero. Luego si eso luchamos, pero es que ahora tenemos un objetivo y quiero llegar a avanzar en algo un poquito. ¿Era por aquí? Ay, no me digas que teníamos que ir por el agua. No, pero esto no era... Bosque de... No, sí, teníamos que ir por el agua. Pues nada. Había... alguna habilidad o algo que me permitía hacer viajes rápidos, a que sí. Pero he olvidado lo que era, tampoco está tan lejos. Pero seguramente sea algo que debería hacer. ¡Mi tinta! Me apagó. Vale, crisis superada. Vamos a... volver. Por aquí. Eso de ahí tampoco estaba antes, ¿verdad? Hay cosas más, tío. ¿Sois? Ah, no, estos no. Estos tienen mucha vida. Colmillo, gracias. Eso es todo, menos mal.
Fuera de aquí. Te hace de día. Desvélame tus secretos, mapa. ¿Por aquí? Sí, sí, por el río. Vale, ya, sí sé dónde voy. Hola, bichos. No os había visto. A darme fe. 3. Si lo sé, no os doy de comer. Me ha costado más las semillas esas que el beneficio que le hemos sacado. Vale, venga. Ahora sí. Solamente me queda recordar cómo se llegaba al pueblo. Que va a ser otra. Abajo. Tiene que ser abajo. Por cierto, a la izquierda no hemos llegado a ir nunca, ¿no? O sí, estaba la frontera esa misteriosa. Voy a intentar ir a la izquierda del todo. Si pone que es la frontera, entonces no voy. El pueblo tiene que ser abajo. Casi seguro. Pero, por si acaso. Ahora, siempre que no quede ningún perro ninja más, pero vamos, ya no debería. ¿Qué pone ahí? Puesto fronterizo. Sí que fuimos, sí que fuimos. Vamos al pueblo. Ya estaba el puente levadizo. Ya, pero es que no me acordaba si había ido siquiera. O no, porque como no, si hubiera señales en el mapa... Hay señales en el propio mundo, pero no en el mapa. Y esto seguimos sin saber qué pijo hacer con ello, pero oye, ya lo veremos. ¿Con esa del lago hablamos ya? Creo que sí, pero no me acuerdo qué me decía. Vamos al pueblo, tenemos perros ninjas. Podemos ir a la siguiente mazmorra. Y es algo que de verdad quiero ver. Que es la parte más interesante. Lo del mapa del mundo es un poco... Por favor, perro, hazme la colada. Y tienes que hacerle la colada. Sin embargo, las mazmorras son mazmorras. Así que, por favor. Quiero mazmorra, que llevamos mucho tiempo entre mazmorra y mazmorra. A ver, princesa, hemos hecho las cositas de hacer. Ábrenos el camino al molino o lo que fuera. Tenemos tus perros, y por decir tus perros quiero decir te han abandonado y tenemos sus orbes de energía. Pero para el caso es lo mismo. ¿Qué hacéis? Eres una buena adversaria, luchemos de nuevo otro día. Cuando quieras. A mí y yo siempre estaremos listos. Ya, pero es mentira, o sea, no... Pero esa es mi loba favorita, es un super, es un inseparable bicho. Ya, lo del bicho puede ser negociable, ¿eh? Si no quieres que esté aquí, lo podemos echar. ¡Ya estamos con lo de bicho! Debo hablarte sobre los 3 guerreros caninos que quedan. Ya los he rescatado, ya los he rescatado, ya los he rescatado. Bueno, rescatado. Estaban bien todos, excepto el que se lo comió un pez. Estoy sintiendo algo distinto sobre ellos. ¿No tienes ni idea de su paradero? Sí, bueno, sobre eso. Encontramos a los otros 3, pero... ¿Los has encontrado? Bueno, sí, digamos que es una larga historia, pero me temo que no volverán. Que les ha entrado miedo. En vez de eso, nacieron sus orbes de poder. Ya veo. Presentí que algo había cambiado en los guerreros caninos. Quizá tuvieron un encuentro fatídico durante su viaje.
Quizás se hayan forjado nuevos lazos que no puedan que no se puedan romper, a ver. El chiquillo ese pilla una rabieta 2 días y luego se le pasa. Podemos secuestrarle. Si han abandonado la casa de Satomi, solo tengo un deseo. Que protejan la paz a las órdenes de su nuevo maestro. ¿Qué es el papel que se supone que deben desempeñar? Aún así, todos los orbes de poder Satomi han sido recuperados. Podré romper la barrera de Yelmo Carmesí y acceder al santuario. Son unas nuevas cuentas. Dime que es un nuevo arma de cuentas. ¡Oh, mira! Los orbes de poder Satomi giran a nuestro alrededor. ¿Pero qué? ¿Los orbes de poder te han aceptado como su nueva maestra? ¿Maestra? ¿De qué estás hablando, señorita? Uno no elige controlar los orbes, ellos eligen su maestro. Oh, poderosos orbes Satomi, herederos de la casa Satomi. Son ellos los elegidos, no hables en plural, el bicho no tiene nada que ver. Se supone que tenemos que luchar contra ese tal Yelmo Carmesí, ¿qué esperabas? Los orbes de poder te han elegido, no tengo derecho a cuestionarlos. Enfrentarte o no a Yelmo Carmesí es tu decisión. Todo lo que puedo hacer es rezar por vuestra suerte en la batalla. Pues vámonos. Ahora soy vuestro amo. Vamos a la batalla, perros. No tenemos a Yelmo Carmesí, los héroes de poder te protegerán. Es fácil decirlo. Si estás tan seguro, deberías venir con nosotros. Ya no, pero están muy bien ahí sentados, ¿sabes? Pues ahora, que os vayan dando. Hasta luego. ¿Y dónde tenemos que ir y por qué no sois un arma? Todavía, pero lo serán. Y os pondré el brillo dorado ese. Oye, orbes, que sigo sin saber dónde tengo que ir. Pero puedo darle de comer a las gallinas. No está mal, pero los he visto con más fe. Los peregrinos rezan a estas figuras para estar a salvo durante sus largos viajes. Parecen tristes, deberían estar así aquí desde siempre o así, no sé. Esperar, pajarillos. Va. Espera, creo que ya sé dónde es. Aquí atrás hay una puerta, ¿no será esto? Y he estado dando vueltas con un mamarracho. ¿Es aquí para el templo? ¿Hola? ¿Podemos luchar contra Yelmo Carmesí? ¿O algo? Definitivamente no hemos venido aquí antes, o sea que... algo será. Ahora cuentas, monos. Que si os cansáis de dar vueltas alrededor mío, os podéis convertir en un rosario así fácil, ¿sabes? Para que yo os cargue con vosotros. Y me hacéis un favor incluso. Vamos por aquí. Es lo peor que puede pasar. Santuario del viento. Menos mal que no me he ido por ahí abajo. Y no puedo girar la cámara por algún motivo. Estamos en scroll lateral. ¿Qué haces tú aquí? Técnica Susano del mono dormido. El saque secreto. Ya roba el saque, pero si no estaba ni hecho. ¿Pero qué? Fíjate, es Susano otra vez. Grrr. ¡Oh, mal que profana mi espada! ¡Estoy más cerca que nunca! Aquí en el Santuario del Viento, en la guarida de la bestia, tu verdadera forma se ha revelado.
Esta barrera puede impedirme pasar, pero si rezo larga y duramente, encontraré el modo de cruzarla. Ahem. Además de vago, habla solo. Lo que sea. Oye, bruja misteriosa, ¿puedes dejarnos pasar? ¡Ey! ¿Qué le pasa a este tío? ¿Puedo ver a través de él? ¿Quién eres? ¿Cómo que puedes verme? Yo soy Yasufusa, espíritu guardián de esta zona. Largo tiempo ha pasado desde que alguien se aventuró por aquí. ¿Cómo se llame? Especie de espantapájaros misterioso. Mis ojos me han fallado, ya no puedo ver más. En su lugar, mi ojo interno juzga la forma verdadera de la persona. Eres una bella dama. Soy un perrete. ¿Qué ha podido traerte al santuario del viento? No debes quedarte más aquí, este lugar ya no pertenece a los dioses. Ahora está maldito y está bajo el control de una horrible criatura. No es lugar para una bella dama como tú. ¿Bella dama? ¿Está hablando de ti, bola de pelo? Es la cosa más graciosa que he oído nunca, jajaja, cómetelo. ¿Cómo parece que la chica va acompañada de un pequeño moco? Sí, exacto. ¿Significa esto que la aldea está llegando a su fin? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Pequeño moco, espero que nos esté refiriendo a mí. Casi nadie visita el santuario del viento desde su maldición. Ese extraño hombre de allí es uno de esos pocos. Ha estado meditando en la entrada del santuario. Pero tiene pesadillas en sueños que le hacen gritar. Me compadezco de este pobre hombre y quisiera poder ayudarle. Pero si intento captar sus sueños, una fuerza maligna me lo impide. Posea su espada, ya verás qué risa. ¿Quién es ese extraño hombre? Acabo de recordar que Susana dijo algo sobre ser poseído. Y ha estado actuando raro desde que ayudó a Cusinada. ¿Qué es esto? Percibo un intenso poder. Envuelve tu cuerpo, sean los 8 orbes de Satomi, ¿te das cuenta ahora? Bella dama, los orbes únicamente elegirían a nuestro salvador. Los 8 colores de la luz son la prueba. Muy bien, puedes pasar, oh salvador de la casa Satomi. Pero no puedo quedarme, no, déjame las piedras esas a mí. Ah, no vale. Ten cuidado, bella dama, Yelmo Carmesí es un terrible enemigo. Por eso quiero llevarme las cuentas esas conmigo. Dicen que cuando la serpiente de 8 cabezas fue derrotada hace 100 años, Yelmo Carmesí emergió de la sangre de la bestia. No bajes la guardia. ¿A dónde vas tú? Espera, espera, la puerta del santuario del viento se ha abierto. Debo de haberme comunicado con los dioses. Llegó la hora, espíritu inmundo, revelaré tu forma verdadera. Corre. No, figura, espera. ¿Tienes algo más que decir? No vale, no puedo morderte. Eres un fantasmón. ¿Ese hombre quiere morir? A ver. No sé exactamente lo que quiere. Ten cuidado, bella dama. Yelmo Carmesí es un terrible enemigo. Dicen que cuando la serpiente de 8 cabezas fue derrotada hace 100 años, etc. De acuerdo, lo hemos pillado. Deja de intentar volvernos locos. Y dame las piedras esas sagradas. Las podía haber usado para hacerme un collar. Y usarlo contra mis enemigos. Pues nada, pero por lo menos... ¡Nuevo sitio con agua! Lo del agua no es ideal, pero podemos... Por lo menos es una mazmorra. Podemos trabajar con esto. ¡Oh! ¡Oh! No me digas que vamos a tener algún poder para bucear. O para sacar cosas del agua. No puedo decir... salir de ahí. No. Quiero esos cofres. Pero bueno, vamos a la aventura. A ver, no creo que pueda terminar la mazmorra hoy, pero podemos hacer cosas. Como por ejemplo un combate. Joder, tío, venga, vamos. Que no se diga. No es lo que esperaba, pero tampoco es lo que esperaba.
Seguro que con las cuentas mágicas esto hubiera sido más fácil. No le estoy bajando la vida. Voy a tener que hacer algo para quitarle el caparazón. O simplemente... Cada vez que le pego sale agua y soy alérgico. Que somos una deidad del sol, el agua nos sienta regular. Sí, no, lo hemos hecho como el culo, ya lo sé, no me juzgues. A lo mejor tendría que haberle disparado de lejos cuando se caía al suelo en lugar de ir de cerca como los locos, pero bueno. Morder. Es una llave. Pero... Mira, no. Es una llave. Solo hay que mirarlo para saber que es una llave. No me hace falta que Isun me diga que es una llave. Ábrete, sésamo. Estaba abierto todo este tiempo. Pues no sé para qué quiero la llave. ¡Hala, echa un vistazo a este bello molino! Me encantaría hacerlo girar. No tenemos el poder del viento todavía, pero no hay ni pizca de viento. Tendremos que hacer puzzles de viento. Pero mira, ya sé dónde tengo que meter la llave. Sí. Sí, ya lo creo que sí. Después. Lo primero es lo primero. Coger todo lo que no esté atado al suelo y algunas cosas que estén atadas también. Y por si acaso guardemos. Y ahora sí, a la aventura de verdad. A la aventura de verdad. Oh. Uno. Dos, tres. ¿Y son? ¡Mira! ¡Es algo! Es tan... algo que no se puede ver ni en el techo. ¿Qué? ¡Espera un momento! ¡He visto esa marca en el suelo antes! Es un círculo, mira. Pues una bomba. ¿Qué? Sí, tenía que poner una bomba, vale, pero es que la primera funcionó. ¿Qué clase de ascensor es este? Técnicamente puedo volver a subir, ¿verdad? Aunque también a lo mejor si me las apaño puedo esquivar al enemigo. No puedo esquivar al enemigo. ¡Tú otra vez! ¡No! ¿Por qué? Ahora es cuando. Si le intento rajar se levanta. No vale, pero si le pego me apaga mi fuego vital. Y eso es malo. Tiene que haber algo más que pueda hacer. Y estar esquivando todo el rato... ¡Ah, venga ya! Seguro que no le puedo morder la cola y estirar, seguro que pasa algo. Cuando está a punto de morirse, se le abre la parte de arriba del cuerpo. Seguro que a lo mejor puedo poner una bomba o algo así y es como consigo el colmillo.
Por ejemplo, otra llave. ¿Eh? ¿Por qué no? Vale, fuego, pero no agua. No, definitivamente no agua. Vámonos al siguiente piso. ¡Guay va! ¿Por qué estás aquí abajo? Joder, qué círculos. Vamos a llevarnos bien. Círculo, más o menos. Ajá. Ah, no, sí que puede subir al tercer piso. Vale. Vale, así sí. Pues no parece muy grande el molino este. A lo mejor no es una mazmorra. Aunque había molinos en el piso de abajo que seguro que abren nuevas cosas. La pestaña de playlist del canal está bugueada y se repiten las primeras indefinidamente. A ver, no lo sé. Yo las listas de reproducción las creo siempre. Si YouTube van mal, será cosa de YouTube. Porque YouTube es muy YouTube. De hacer las cosas estilo YouTube. Ni puñetera idea. A ver, alguien tiene que darme un poder de viento. Está más claro que el agua. ¡Esto sí es un molino de viento! Lo vi desde la aldea, pero no sabía que fuese tan enorme. ¡Ey! ¿Qué es eso? Se está remolinando enfrente del gran molino. Parece viento, pero es negro y siniestro. Es como si todo el viento fuese repelido hacia otra dirección. Me pregunto si ese oscuro remolino es lo que ha parado el molino. Quizá por eso el viento divino ha dejado de soplar. Y si fuera así, seguro que es cosa del yelmo carmesí. Es verdad, tenemos que enfrentarnos al tipo ese. Me pregunto cómo podríamos librarnos de ese aire malvado. Amy, sé que estás intentando ayudar con tu pincel celestial, pero no iremos a ningún lado si no paras y piensas. ¿Ese remolino maligno no te parece sospechoso? Quizás te ocurra algo si intentas que gire al revés. ¡Nunca! ¡Rómpelo! Que sí, que ya lo sé. Pero quería llevarte la contraria. ¿Ves? Sabía que eso haría volver al viento divino. ¡Wey! Igualito. Bien, queda uno. Tenemos que echar al resto del remolino. Echar al resto del remolino de aquí. Ya está, se ha hecho hasta de día. Ahora que el viento divino ha regresado, estoy seguro de que el gran molino explota. ¡Sí! Está empezando a girar. ¡Mira qué fuerte sopla el viento divino! Seguro que esto expulsa el mal de la aldea de Kusanagi. ¿Y ahora qué? Me va a dar el poder de hacer viento. Que es lo suyo. ¡Qué bicho! ¡Un perrete! Parecía. ¿O es un caballo? ¡Es un caballo!
con un abanico. Oh, meterá su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros. Durante largo tiempo yo, Kazegami, he vagado por un sombrío sendero. Pero al fin la luz me ilumina. Usa mi poder para controlar el viento. Usa mi poderoso abanico. Expele a aquellos que intentan nublar la oscuridad en estas tierras. Apuesto a que fue el viento divino el que liberó al dios del viento. Ahora puedes usar la técnica de Kazegami Viento Glorioso. Simplemente dibuja la marca de Kazegami para que sople. ¿Cuál es la marca? ¡Vamos, inténtalo! ¡Mira ese molino de ahí! Parece un buen objetivo. Dibuja la marca del viento como hiciste con ese remolino. Intenta hacer que ese molino gire. A ver, supongo que es así. Pero normalmente me lo tutorializaban más, ¿no? Porque mirar la lista no me canso. ¡Ah, qué viento más refrescante! Y la puerta se abrió cuando el molino empezó a girar. Bueno, no era tan difícil. Deberías encontrarle otros usos a esta técnica del pincel. Bueno, es momento de dormirnos en los laureles. El gran molino está enviando el viento divino a la aldea, pero Yelmo Carmesí sigue mirando por el santuario del viento. Y ese cristal de la serpiente. Quiero verlo con mis propios ojos. ¿Qué cristal? ¿De qué estás hablando? Vamos a poner este sitio patas arriba para encontrarlo. Ve al primer piso a los dos molinos de viento que había. Vale. No escondas cosas. Eso está prohibido. Fragmento solar. Ah, conseguir puntos de vida extra. Aunque ya puedes subirte también la vida extra de otra forma. Ok. Son fragmentos de corazón, básicamente. Vale, la pregunta es... ¿A estas cosas les afecta el viento? Vaya que sí. Eso es bueno. Espera un momento, ese cofre, seguro que ahora puedes apagar el fuego sin usar agua. ¿Perdona? Pero si ya estaba apagado. A lo mejor solo es de forma temporal. Has conseguido el mapa del santuario del viento. No pienso mirarlo, gracias. Prefiero ir aleatoriamente por los sitios. La puerta está ahí, un segundo. Y había otro cofre en el segundo piso que no lo he olvidado. Ahora. Parkour. ¡Uy! Casi. Digo, a lo mejor puedo entrar sin tener que hacer que esto suba. Bueno, sí, cuenta como viento. Cuenta perdida, si lo sé, no lo abro. ¿Cuántas cuentas son y cuánto necesito para que me den un premio? Porque tiene que haber como 3.000 millones. Vale. Antes de terminar, vamos a tocarle a los molinos. Que ya lo sé, juego, ya lo sé, por favor. Girar los molinos va a girar el puente, que sí, que ya, que es que está claro. Ahí va. Míalo, lo que yo te diga. Y hay dos molinos, uno en cada una de las direcciones. Vale, fantástico, nada nuevo bajo el sol. No, no, no. Has conseguido pincel. Pergamino de Isun que me va a contar su vida en verso. Nope. Paso un montón muy fuerte. ¿Parkour? Parkour. Se ve clarísimamente. Guay va. Ha colado.
Conjunto de lacados, cada pieza es única. Ahí hay más cosas. Aquí hay una forma de subir, que ya no me hace falta porque ya he subido. Sin embargo... ya tenemos cierta cantidad de poderes, ya empiezo a ver que pensar un poquito en cosas que hacer, ya no son todo líneas y círculos. ¡Eh! Más parkour. ¿Es esto lo que pretenden que haga o estoy consiguiendo cosas optativas? Saque de defensa posiblemente, sí. Sabía yo que no pasa ni media. Eso de ahí lo voy a tener que usar. Ahora con el poder del viento, ya verás. Lo sabía. Son plataformas. Cuando lo vi en la primera mazmorra dije... ¡Ah, mira ese pedazo de pergamino! Y es un tío. Ya lo había deducido hace semanas. Literalmente. Ese viento que hace soplar le ha sentado de maravilla, pero no te pases, el viento nos arrastrará. Una joya maravillosa, etcétera. Lo que sea. Vamos a hacer parkour de nuevo. Aunque posiblemente con hacer así me basta. O sea que esto es obligatorio, no es optativo. No es opcional. Quieren que haga este parkour para encontrar al yelmo, como se llame. Y bueno, esto de aquí... plataformeo. No veo dónde estoy. Bien. Espera, no hace falta caer al suelo. Parkour. Mierda. Parkour. Yu. Segundo intento. Y no veo mi sombra, es desconcertante. Estoy metido dentro del pergamino. Has conseguido oso de madera, aunque parece más un tejón que otra cosa. Dios, no sé, el salto parece que va como más de lo que parece y es raro. Sello de exorcismo, y si esto es el jefe, este palacio... El llegar al palacio ha sido 300 veces más largo que el palacio en sí mismo. Si esto es el jefe, va a ser breve la historia esta. Del palacio del viento de no sé qué. Pero esta puerta es grande e imponente. Podría examinar, pero vamos... Que la cosa está clara. Es el poder que me anda en este palacio. Hay que usarlo hasta para abrir las puertas. ¿Y le afectará al jefe el viento? Esto tiene pinta chunga. O a lo mejor estamos entrando al palacio de verdad. ¿Y esto era la previa? Esto parece un poquito sala de jefe. Buenas. Y esto guardaba mi progreso. Esto es el jefe. Bueno, pues de perdidos al río. ¡Mis cuentas! ¡Devuélvemelas! ¿Ves eso, Ami? Si te digo la verdad, desde lejos parecía otra cosa. Es una especie de cristal, parece una valla o algo así. Tío, son las cuentas mágicas esas. Quiero hacerme un collar. ¿Será el cristal de la serpiente que disipa la barrera de Orochi? ¿Será un arma? Espero que sea un arma.
Ya sabes, el objeto que buscaba Ushiwaka. ¡Perfecto! ¡Lo encontramos primero! Ya, pero es que... Calavera carmesí, o como se llame. A ver, tú, ¿de qué forma tengo que usar el viento para matarte? Apagando esas antorchas para empezar. No esperaba que fueras un cocodrilo, no te voy a mentir. O dragón, o lo cocodrilo. ¡Un yelmo de color carmesí! ¡Qué inesperado! ¡El famoso yelmo carmesí! No parece muy hospitalario. Más te vale empezar a asimilarlo, bola de pelo. ¡Arma! 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 Conviértete en un arma. Conviértete... ¿Pero qué es esto? ¿Los orbes de poder, Satomi? ¿Van a protegernos o algo así? Ah, pero no sois un arma. Piu, 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 piu. Oye, ¿por qué eres un caballo cocodrilo? ¿Tengo que apagarte los humos? No, pero tal vez debería apagar esto. Está muy armado. Le está dando igual todo. ¡Ajá! ¡Te cargas los pilares! Quieto, no sé qué ha hecho que esto ocurra. Seguramente el pilar te ha caído en la cabeza. ¡Estás en los huesos! Pobrecico. El tajo hace tiempo que no sirve contra los enemigos. Cálmate, los humos. Ven hacia uno de los pilares. Parece que los pilares le importa menos de lo que esperaba. Pero tiene que ser eso. Ven hacia otro de los pilares. Creo que pegarle no le ha afectado, pero vamos a pegarle porque los pilares están dando igual. No llego, ¿por qué no llego? Se desmonta de vez en cuando. Ahora, estoy perdiendo los orbes cada vez que esquivo un ataque. O sea, cada vez que me como un ataque. Vale. Ok, pero la verdad es que... con un poco de suerte no los vamos a gastar todos. Técnicamente no vamos a recibir daños en el combate. Salvo que me coma eso. Venga, que estás en las últimas. No vaciles, ven aquí. Le da a esquivar, no vale. ¿Cuándo? No ha sido para tanto. Parecía mucho, pero en realidad una vaca en los huesos todo este tiempo. Orbes, transformación en arma, porfa, venga, sabes qué quieres. Fase 2. Eso es malo. Pues no me quedan orbes. ¡Mira! Se está rajando. ¿Tú qué? ¿Tú? Pero... ¿tú eres tonto, Isun? ¡Tras el Ami! ¡Rápido! ¡Atrás, perro pulgoso! Yo me ocupo de esto. Ya, mis tajos no servían contra su armadura. ¡Al ataque! ¿Qué diablos le pasa?
Le cortarán rodajas rápido a mí, usa tu pincel. Tiene que aprender. ¡Au! ¡Quema, quema, quema! Tenía que haber hecho viento, creo. ¡Va! ¿Crees que puedes ganarme con tu fuego de pacotilla? No, pero el símbolo es una raja. O sea, no, sí que tenía que rajar, vale. Pero es que como aparecen símbolos mágicos que antes no, pues no sé. ¡Toma esto! Pero por lo menos que se chamusque un poco el culo. Que si no se lo cree mucho. Esto ocurrió también hace 100 años, que Izanagi no hizo ni el huevo y lo hizo todo el perro. ¡Y para terminar! ¡Y ahora el viento! Voy a... No, sigue dando vueltas. Porfa. ¡Deja que lo intente de nuevo! ¡Oh, todopoderoso viento! Responde a mi llamada. ¡Wii! Mira cómo da vueltas. ¿Quieres el viento tú o lo quiere él? ¡Da vueltas, da vueltas! ¡Sí, más viento todavía! ¡Ahora que lo pienso! ¡Espera! ¡Necesito más! ¡Contempla la técnica secreta! ¡La ira del viento! Nah, pero te lo habíamos dejado ya hecho. ¡Ahora estoy seguro! ¡Sobrepasa mis posibilidades! ¡Son los dioses! ¡Juegan conmigo! ¡Nunca dejaréis de burlaros de mí! ¡Pues deja de hacer el ridículo! ¿Veis desde allá arriba? ¡Sois felices ahora! ¿Por qué debo soportar la carga de ser el descendiente de Izanagi? ¡Lo único que deseo es vivir en paz! ¿Os divierte perseguirme? ¿Estás bien, figura? ¡Malditos seáis! ¡No quiero vuestra ayuda! Por mí, como si el mundo entero se va al infierno. Queremos no darte ayuda, pero es que no nos deja esto. Ya basta de leyendas y descendientes de Izanagi. Y ahora dejadme en paz. ¿Qué demonios? Pues efectivamente, seguro. ¡Ostras! Eso me pasa por haberme quedado sin bolas. ¡Márchate! ¡Esta voz! ¡De uno en uno! ¡Me estáis volviendo loco! ¡Para! ¡No quiero oír ni una palabra! ¡Fuera! ¡Dejadme en paz! Bueno, ¿por dónde íbamos? Era una cabeza de Orochi, sí, pero bueno. ¿Qué era eso, Ami? ¿Una cabeza de Orochi? Posiblemente. Un collar nuevo, pero no es como me lo esperaba. Has conseguido instrumento divino, cuentas de la vida. Ya, pero no puedo usar las cuentas mágicas superpoderosas. Rosario que se vale de la energía pura vital para destruir el mal. ¿Me lo explique? Eso. ¡Oye! Bonjour, perdón, interrumpo algo. ¡Ah, no puede ser! ¡Es ese profeta de pacotilla! ¡Ey, pero si está! ¡Está! ¿Qué es esto? ¿Es el cristal de serpiente? Es mi arma nueva y la quiero. ¡Y al fin es mío! Tienes mucha cara para venir a entrometerte en los asuntos ajenos. ¡Nosotros lo encontramos primero! Esto no te servirá para nada. ¿Cómo que no? Me puedo hacer un collar seguro con eso. Son cuentas sagradas. Después de todo, soy el único que puede usarlo. La barrera de la cueva de la luna, quiero decir.
No, no, no me acuerdo, o sea, no lo intentes. No sé de qué estás hablando. ¡Ah! ¿Me reclamas, pequeño? Voy para allá. Guarda tus fuerzas para entonces. ¿Qué sucede? ¿Vas a hacer la guarida de Orochi? Oh, casi lo olvido. Es momento de otra profecía. Una cita romántica con una dulce chica. Y ahora debo irme. ¡Hasta pronto! Estúpidos gabachos. Nada más que liándola. ¡Ey! ¡Espera un segundo! ¿Disipar la barrera de la cueva de la luna? Ahora no es momento para tu aullido de la victoria, Ami. Tenemos que salir de aquí y seguir con nuestra misión. Tenemos que ir al santuario de la luna, parece fácil. Ahora, seguro que no visitamos... ¡No! Faltaba ir a la ciudad grande, o sea, no podemos ir al santuario de la luna todavía. Seguro que tenemos que abrir la barrera... No, sí, ¿por qué no? Teníamos que ir a la ciudad esta que se iba por el puesto fronterizo. Supongo que ahora podremos acceder para allá. Antes de ir al santuario importante y todo eso. ¡Cuantísima ayuda habéis sido, perros! ¡Miro a Favorita y mi pequeño bicho han regresado! Cuando el molino empezó a girar, sabía que habíais sido vosotros. Un viento más refrescante empieza a soplar en la aldea. Has derrotado a Yelmo Carmes y he restaurado el viento divino. Los guerreros caínos se regocijan. No lo parece. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Yo también quiero dar las gracias a estos heroicos viajeros. ¿Todavía estás aquí? Y ahí también, Princesa Fuse, heredera de la Casa Satomi. ¿Qué? ¿Conoces a Princesa Fuse? Por supuesto, su marido era el gran sacerdote del santuario. Mis persistentes miedos sobre la aldea de Kusanagi me retuvieron. Aquí. Pero gracias a ti ahora puedo viajar más allá. Princesa Fuse y guerreros caninos, aún tenéis mucho que aprender, pero no dudo en que prosperaréis. Os seguiré observando. Adiós, rezaré por vuestra salud y prosperidad. Uy, su planeta natal le necesita. ¿Qué os pasa? ¿Qué estabais mirando? Nada importante. No, nada. De todos modos, princesa, no es necesario que nos lo agradezcáis. Tú sigues protegiendo la aldea como gran sacerdotisa. Por cierto, hemos perdido las cuentas esas. Creo que tendrás suficiente con esos pobres chuchos. He sido algo débil desde la muerte del último gran sacerdote, pero como gran sacerdotisa dedicaré mi vida al santuario. Mientras cuido de los 5 guerreros caídos restantes, mientras no se vayan. ¡Bien! Ese es el espíritu que me gusta. Adorarme. Adorarme mucho. Adiós, chuchos. Ver a la princesa Fuse sonreír nos da entereza. Vaya, nunca hubiese esperado oír esas palabras de ti. Lo primero es lo primero. Equipo. Equiparse esto. Y de secundaria las otras cuentas. Todo cuentas. Lo de que usa el poder de la vida para destruir el mal no parece que tenga nada especial, ¿verdad? No me ponga que otorga ningún poder. Ahora, otra cosa. Se podían mejorar estas movidas. Pero para eso necesitaba polvo dorado. Y creo que tenía... ¿O podía comprar? Sé que me hablaron del polvo dorado en alguna parte. Pero no sé cómo, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Lástima. Quería mejorar mi arma. Ya que tenía un arma nueva, pues encima mejorarla todavía más. Pero va a ser que no. Seguro que no. ¿Qué más da?
Ya veremos. Pero es una lástima. Quería haber mejorado las cosas de mejorar. Vámonos de aquí. Vamos a guardar, aunque se ha guardado antes, pero bueno. Me han dado la charla un rato. Vamos a guardar y lo dejaremos por hoy. Y ya volveremos otro día. Aunque ahora mismo mi misión no está súper clara. Creo que me han intuido que tenemos que ir al Templo de la Luna. Pero bueno, espera, bola de pelo. Pensemos en nuestro siguiente movimiento antes de salir pitando. Soy más de ir a lo loco y ya está. De ver a esa criatura oscura con esas cabezas, ese monstruo. Aunque ahora que lo pienso, no podemos ir al paso fronterizo aún. No tenemos fuego para lo de la flecha de fuego. De ver a esa criatura oscura, etcétera. Como no hagamos nada al respecto, nos espera un futuro muy negro. Soy muy joven para morir. Ven, quisiera probar todas esas técnicas del pincel. Ni siquiera le has enseñado los colmillos a esa oscura criatura. Derrotaste a ese monstruo hace mucho, ¿verdad? Apuesto a que tu compañero Izanagi era el más fuerte de los dos. O quizás sea ese saque legendario que fortalece a cualquiera. ¿De qué pijo estás hablando, Isun? Sí, tuvo que ser por el saque. Ami, el legendario saque ha vuelto a la aldea, ¿verdad? Puede. No es seguro. Además, ya mismo empieza el famoso festival. Tenemos que volver al pueblo a hacer el mamarracho. Me apunto. Veamos si podemos cogerle el gustillo a ese brebaje especial. ¿Qué mal podría hacernos? A pesar de todo, un buen festival siempre es divertido. Si pillaras a Kuya un poco alegre, entonces, jeje. Ami, de repente me siento un hombre nuevo. ¡Vámonos! Abandonemos al bicho este. Quemémoslo en el fuego purificador. No se merece seguir vivo. Pues... punto de guardado al principio del pueblo, seguro que había. Vamos para allá, guardamos y entonces tenemos que volver al pueblo a emborracharnos. Eso es bueno. Posiblemente. Y luego ya... y luego ya... eso. Primero guardar, luego ya fiesta. Y luego ya, si eso, hacemos el templo o lo que sea. Pero este templo ha sido súper corto con lo largo que ha sido encontrar a los perros. ¡Eh! Ahora que sopla el viento, podemos acceder a una nueva zona aquí. Vamos a hacer eso antes. Pero los banderines carpa. Oye. Estas estructuras no funcionan. Un momento. Sube para arriba, por Dios. Bien, mejor. No me gusta nada hacer plataformeo en estas cosas, ¿lo ves? Me va a costar nada más que llegar ahí arriba. Una eternidad. Como en algún templo de más adelante, hay algún plataformeo de esos y debajo sea un barranco o algo así, sé dónde vamos a acabar. Llévate una gallina para el camino por lo menos, venga. No, imposible, esto no funciona. Me están pidiendo demasiado. ¡Otra vez! Acompáñame, gallina. Tú me darás la fuerza. Ah, se ha ido. A ver, coge carrerilla. ¿No me estaféis? Por favor. ¡Y ahora me he pasado! Haré esto, aunque me cueste la vida y a todos los presentes.
¿Qué hay arriba? Seguro que un cofre patético con algún consejo sobre el juego de Lee Sun, ya verás. Tendrá algún pergamino de esos inútiles. ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh, Dios! No te metas dentro, que es raro. Ah, mira, tiene dos cofres. ¡Ah! Oh, y una gallina. Una cuenta perdida. Esto va a ser imposible que las encuentre todas, pero imposible. Absolutamente imposible. Por lo menos hay una gallina de recompensa. ¡Cuatro! ¡Anda y veste a la porra! Vente conmigo. Fragmento solar es un cacho de vida más. Perfecto, vente conmigo. ¡Wii! Guardemos. Y ahora sí que lo dejamos. Se acabó. Anticlimático, pero bueno, tenemos una pieza de vida más. Ups, no se ha oído. Lo dejo. No se ha caído nada, es mentira. Guardaré otra vez para celebrarlo. Nada más. Nos vemos el próximo día, que será seguramente el jueves. ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós! Espera, puedo... ¡Adiós!